sí. ¿Seguro? Sí. Ok, yo estoy perfecto. Gracias a Dios. Entonces yo siempre preveo algo que podría pasar y en lo que me iba a pegar, saqué la cabeza por la ventana para no golpearme. Y luego rebote, weón. Yo me iba a lanzar al árbol, menos mal que no lo hice. Tenía tres pasajeros, todos estamos bien. ¿El foco estaba manual o automático? Estaba manual, yo creo. Dice una M aquí, está manual. Manual. A ver, ¿lo quieres manual? No. ¿Manual o automático? Está bien, ok. Aquí, y para regularle la abertura es aquí. ¿En automático? Vamos a poner todo en automático para carajo, ¿verdad? Ahí está. Espérate un momento. Aquí me pegué un pelo. Qué coño. Bueno, viejo, estamos vivos. Mira la vaina. El árbol se lo llevó. Mira cómo lo picó. ¡Sabán! Claro, si no. Dieron un grupo de rescate, ¿eh? ¡Sabán! Chamo, y menos mal que caímos en una zona bien protegida con árboles. Mira dónde quedaron los lentes, pana. Esto es una locura. No, okay. No, yo estoy seguro que estos carajos no se lo habrán paliado. No creo que los atletas se lo hayan robado. No, coño, no creo que... No. Pero... Estoy hablando de... O sea... No, digo que estaba todo aquí, digo, las pilas... Está todo aquí, las pilas, la cámara, los lentes, los rollos, todo estaba junto. Pero no consigo flash. A lo mejor está todo abajo del vidrio. Me estás pisando. El bolo... Mira, aquí unos mis lentes, weón, sí. Ay, coño. Mira. Bueno. Mira, los audífonos quedaron aquí. Para, esta vaina es demasiado heavy. ¿Y dónde carajo está mi flash? Uy, este ángulo está de puta madre. Yo estaba pensando liberarme y soltarme, pero ¿sabes qué? Si yo por un segundo dije, coño, yo estaba viendo los árboles. No, pero mira, las palas, mira. No lo había pensado, bro. Las palas, va. Mierda. ¿Tú sabes lo que? Claudio, ¿tú sabes lo que siempre salva en los impactos? El aparato. El cuerpo del aparato, ¿no? Entonces cuando vengo aquí, bueno, bajé un poquito la velocidad y con el helicóptero. Entonces perdí un poquito de potencia. Pero lo único que puedo hacer era dar la vuelta y tratar de salir otra vez. Y me entregando la vuelta del coche siguiente. Cuando llegué aquí veo el árbol este y él estaba por debajo.
Entonces no hay nada que hacer, o sea, o me meto de frente contra el aro, o lo meto aquí abajo. La idea es meterlo de cola para que la gente no se golpee. Ah, parece que quebró esto. Entonces, claro, dice así y bajamos así. De la cuatro caminando. La cola fue la que bueno, han venido ciclistas, weón. Quedas loco, todo el mundo se fotografía. Uno llega así a la curvita así cansado y cuando llega como dice, sí. Igualito que yo. Verga. Y foto. Y primero que dicen, fue ayer. Vinieron a tomar foto. Vinieron a ver. No, para, fue hoy. Yo voy con el helicóptero. La vaina del rescate, lo quemó a las 9. Eso es lo más jodido de la vez. ¿Qué hora es? Eso es lo malo de Venezuela. Las 10. No, las 11. Coño, pana. Está hasta cómoda la. Me gustó la vaina. Saludos, saludos. Mamá, saludos. Eli, saludos. Familia. Muchos saludos. No, eso es aceite de la transmisión. No, gracias a Dios, padre, tengo todo perfecto. Te le echamos un poquito de Robbie Campan. No, pero este carajo piloteó. Si no fuese por este carajo, weón. No, si entramos de frente, pana, olvídate que por lo menos nosotros dos nos estamos contando y ellos estaban tratando de sacarnos. Central, Macará 4. Mira, carretera puede ser, aquí en la carretera, de repente.